Muy buenos días, saludos Edwin para todos ustedes. Hoy es jueves, día 9 de noviembre del año 2023 y vamos a ofrecerles un vídeo pues muy actual para que viajemos en el tiempo, si lo queremos llamar así, y nos situemos en el aquí y el ahora para que vean ustedes que todo lo que estamos transmitiendo viene de muy lejos. Y es lo que siguen haciendo. A todos nos han atrapado, a todos nos han atontado, a todos nos han estupidizado, a todos nos han anulado como seres libres a través de los caramelitos que a cada uno nos puede gustar. La historia, la literatura, el arte, la ciencia, la tecnología, la física, las matemáticas, los descubrimientos, la biología, todo, absolutamente todo, está manejado por la galería. Y vamos a ir a lo que tenemos delante, a lo que utilizamos para comunicarnos nosotros en estos instantes de la historia, que se llama YouTube. ¿A que sí? ¿A que se llama YouTube? Aunque la pronunciación inglesa siempre nos aleja de la verdad. Pero gracias a Dios, como nosotros pensamos y sentimos, por lo menos yo, en castellano, pues tengo la grandísima ventaja de que solamente recibir el sonido o ver la letra escrita, pues me viene directa, y no solo a mí, a los compañeros del conjunto de élite y algunos de ustedes, por supuesto, nos viene directa la información. YouTube, ¿correcto? Aquí así se escribe YouTube. Y entonces, ¿cómo nosotros separamos esta composición? La Y, ya hemos dicho que la Y representa el Cali. ¿Ustedes recuerdan la película Regreso al Futuro? La 1, cuando tiene que poner combustible en el condensador de flujo. ¿A que sí? ¿Qué forma tiene el condensador de flujo? A que tiene una forma de Y, que es un cáliz, ¿de acuerdo? Y ese O, Y, O, tú y B, es que es muy fácil además YouTube. La Y es el cáliz, ya les hablamos del escudo de Coimbra, donde está el cáliz, donde ellos simbólicamente representa que ahí unieron el semen del huevo de Dios B con la sangre. Por lo tanto, ¿qué hay dentro? Fíjense otro dato que les ofrezco. SS, sangre y semen, semen y sangre. ¿Les suena SS? Bueno, pues ya sabemos de dónde salió todo ese montaje que hubo en la Segunda Guerra Mundial. SS, ¿de acuerdo? O es el huevo, el semen y la sangre del huevo. El tú es el miembro viril, como nos dice Alexandre Leazar. ¿De quién? Del B. O sea, el huevo, el semen. Aquí también he puesto la otra S porque es donde se mezcla con la sangre, pero vamos a centrarnos en el semen. El semen del huevo salido del miembro viril del B es lo que nos está transmitiendo o nos está facilitando esta comunicación, ¿correcto? Es la tecnología que ellos han ido creando y están creando a raíz de todo este del origen, ¿no? El origen que incluso seguramente ni los mismos la gente que trabaja en YouTube o todo esto no lo saben, por supuesto, pero nosotros sí lo sabemos y ellos lo dicen constantemente. Esto es nuestra creación, es lo que están diciendo, todo esto lo hemos creado nosotros. ¿Qué consiguen con eso? Anular la historia anterior y crear una línea temporal, como nos dice la misma película Regreso al Futuro, una línea temporal paralela, lo que hace que prevalezca la temporal paralela y se vaya anulando la temporal anterior o real, que es lo que está ocurriendo con nosotros. Nosotros, los descendientes de Alejandro Magno, estamos quedando anulados poco a poco por esta línea temporal del huevo, ¿correcto? Por eso se nos ve siempre como gente muy extraña y muy arcaica, porque la nueva línea temporal está metiendo constantemente en las cabezas de la gente esas ideas. Así que YouTube, ¿correcto? YouTube, semen,
el cáliz, donde está el semen y también la sangre, el semen salido del huevo de Margode, tu es el miembro viril y B es el miembro viril del B. Por lo tanto, yo traduzco como creado por el semen, yo pongo S porque es semen y sangre, por el semen y sangre del huevo del B. ¿Correcto? Muchas gracias, es que ricasco, agur.